Este martes se cumplió el segundo día de la obligatoriedad de la mascarilla en los autobuses y taxis, como medida para bajar las cifras de enfermedades respiratorias, sobre todo en menores de edad. Esta medida es bien vista por las personas consultadas por TV Sur Pérez Celedón. Me parece grandioso, aunque ahora venía en una urbana y me gustaría que todo Pérez Celedón haga conciencia y usen las mascarillas como lo indica el Ministerio de Salud o el ministro, ¿verdad? De que usemos la mascarilla en áreas cerradas. Yo la uso, no me molesta usarla, la uso en todo momento cuando lo necesito. Pero la gente sube al bus, claro, suben con la mascarilla. Ya pasó donde el chofer, se la quitan. Venía ahorita el bus de Palmares, un montón de gente sin mascarilla. Y eso es muy mal hecho. Yo creo que el chofer no tiene la culpa, sino la gente que no entiende. Cuando están enfermos es cuando dicen mejor lo hubiera hecho. Es que es incómodo, se le empañan los lentes, es demasiado tedioso, pero si es por seguridad, bienvenido sea. Excelente, tenemos que ser conscientes de la enfermedad, ¿verdad? Principalmente con los niños, entonces es nuestro deber y instar a toda la gente que la use, que no nos busquen ningún mal. Excelente. Esta medida aplica, según el Ministerio de Salud, hasta el próximo 31 de octubre.